Oli, oli, bienvenidos a mi canal. Soy Carmen Elena de Artesana Paz. Hoy voy a trabajar con una tela que acabo de comprar. Tiene cuadritos, rectángulos, todos los colores, pintas. Es como si fuera un patchwork. Entonces se me ocurrió la idea de hacer unas bolsitas simulando la técnica de Crazy, que yo la he enseñado en algunas ocasiones, pero trabajando con retazos. Tiene unos cuadrados más o menos como de unos 12 pulgadas, aquí cada cuadrado. Entonces voy aquí a cortar precisamente este cuadrado con este otro cuadrado. Espero que me salga bien este proyecto porque la verdad estoy ensayando y así es como muchas veces aprendemos y nos salen cosas bellísimas. Hay que arriesgar. Bueno, empecemos este nuevo video y acompáñame hasta el final. Iniciemos. Se cortaron los dos cuadrados, más o menos tienen 12 pulgadas en cada lado, que corresponden prácticamente en centímetros a unos 32 centímetros más o menos, porque es un poquito más de las 12. Otros dos cuadrados en tela que va a ser el forro, y como es bastante delgada, entonces voy a forrarla en fiselina para que le dé un poquito más de fuerza. Quedó colocada la fiselina tanto en esta tela que va a ser el forro, y también la coloqué, me decidí a lo último colocarla en esta tela que es la principal. Ahora vas a entrar 1.5 pulgadas y luego también 1.5 pulgadas. Lo mismo acá, 1.5 pulgada, 1.5 pulgada. Eso lo vas a señalar en esta parte y en las telas de forro. Igual, 1.5 pulgada en cada lado. Y luego de señalar vas a cortar esas muelitas. Quedaron cortadas las dos telas, tanto la principal como el forro, formándose esta muesquita pequeña. Ahora te vas a la máquina y vas a pasar una costura en cada parte de la base, si mi nina deja. A ver, en esta parte que es la mitad de las telas, vas a juntarlas primero que todo y vas a pasar una costura que de a 1/4 pulgada de extremo a extremo, de este punto a este punto. Esto mismo vas a hacer con las telas principales. Unes la mitad aquí y pasas la costura a 1/4 pulgada. Si es que mi nina deja. Mi nina, no te acomodes porque estoy grabando video. Se pasó la costura en cada una de las piezas. Ya quedaron unidas por la mitad. Voy a planchar abriendo las costuras muy bien de cada una. Quedaron abiertas las dos costuras. Ahora vas a cortar una tira que combine con la tela principal de 5 pulgadas de ancho. Esta tira vas a la máquina y vas a colocar en esta parte, la parte de arriba, la parte superior, vas a coser. Lo mismo en el otro extremo, igual. La pieza totalmente unida queda así. Como veo un poquito como angosta esta parte, porque al pasar la costura se nos achicó este 1.5 que teníamos de lado y lado, estoy tomando nueva medida de aquí de la mitad, 1.5, y de aquí 1.5. Voy a cortar esta pequeña pestañita. Esto lo voy a repetir en esta parte y en el otro lado, que es el forro. Quedaron las dos costuras hechas, uniendo el forro con la tela principal.
en cada extremo. Ahora vamos a separar forro a un lado y tela principal al otro. Esto te queda de esta manera. Se han colocado los ganchos en todos los laterales. Muy importante esta costura que coincida con la de abajo. Lo mismo esta costura. En esta parte de arriba, en una parte del lateral, se han puesto dos alfileres. Esto es para que ahora vamos a pasar costuras. Inicias acá rematando muy bien, llegas a este punto y rematas muy bien. Luego dejas unos 8 o 10 centímetros sin coser, inicias nuevamente rematando muy bien, continúas toda la costura hasta este extremo. En esta parte, que es el otro lateral, inicias costura rematando igual y vas a pasar la costura completa. Es decir, que en este lado no va a haber ningún huequito o ninguna parte sin costura. Luego de coser los dos laterales, vas a trabajar ya el cierre de estas esquinas. Vas a unir estas dos costuras, la de acá y la de acá, abriendo en esta parte y verificando que coincidan muy bien las dos costuras. Te vas a la máquina y pasas una costura de extremo a extremo. Esto lo vas a repetir en los cuatro lados. Luego de coser las cuatro esquinas, es el momento de voltear el proyecto. Esto lo vas a hacer por el lado de la abertura que dejaste en uno de los costados. Ahora que has volteado el proyecto, es momento de cerrar la abertura. Aquí vas a planchar muy bien o asentar bien estos dos bordes y con una puntada escondida vas a trabajar este cierre de este punto a este punto. Después de cerrar la abertura, vas a doblar aquí, introduces el forro, organizando muy bien la parte de adentro de la bolsa. Recuerda que esta parte que se añadió es necesario que juntemos esta costura con esta costura, es decir, que este borde va a quedar en la mitad. Acomodas bien la parte de abajo. Verifica si quieres, ya sea con unas alfileres, que queden bien unidas estas dos costuras. De ahí ya te vas a la plancha y vas a planchar muy bien esta parte. Vas a pasar una costura por en medio de estas dos telas. Luego cortas dos tiras que tengan un ancho de 2 pulgadas por todo el ancho exacto de la bolsa. Te vas a la plancha y vas a doblarlas muy bien, a más o menos a modo de sesgo. Se han doblado las dos tiras, como te muestro, a medio, más o menos a modo de sesgo. Y aquí en estos extremos también se ha doblado. Lo siguiente es pasar una costura por cada borde de estas tiras. Pasar nuevamente dos costuras. Luego, la segunda costura, también vas a rematar muy bien acá, pasas la costura, llegas acá y rematas. Esto mismo vas a repetir en esta parte. Cuando tengas listo estos dos pasadores, entonces es momento de hacer las tiritas de jalar 4 centímetros
es decir, una pulgada y media. Este lo vas a doblar tipo sesgo y haces un siguiente doblez para formar una pequeña tira. Vas a pasar costura aquí y costura acá. Quedaron listas estas dos jaladores. Por ahora las vas a reservar y se va a continuar con la parte ya de la bolsa. Como esta tela tiene ya unas divisiones, cuadrados, rectángulos, como si fueran diferentes telas, vamos a trabajar como una especie de crease, es decir, que vamos a usar estas divisiones, a hacer pespuntes, trabajar con algunas cintas, pasacintas, si tienes de pronto encajes, todas estas partes se le van a colocar, retazos adicionales, botones, todo lo que se te ocurra vale, por eso se llama crease. Aquí puedes ver muchas de las cosas que puedes utilizar. Hay encajes, unas pequeñas aplicaciones de margarita, estos yoyitos que los tengo en un video y aquí abajo en la caja de información te dejo los detalles donde puedes ver cómo se hacen estos yoyitos. Hay otros encajes, formas de corazón, moñitos en este caso también, que miramos a ver si nos puede servir en alguna parte. Se han hecho puntadas aquí. Voy a estar colocando estos yoyitos en esta parte. Tres yoyitos que tomen esta franja que tenemos acá. También se han puesto algunos encajes de borlitas. Aquí se hizo otro bordado. En esta parte, por ejemplo, si tienes aplicaciones o unas telas donde estén, por ejemplo, cuadritos de figuras que estén estampadas, esos también te van a servir para llenar muchas partes de esta bolsita. En esta parte también continúo, por ejemplo, aquí se hicieron unos pequeños hexágonos que se pusieron en fila con puntada escondida. Lo mismo aquí hay otras pequeñas figuras estampadas. Adicionalmente le coloqué unas perlitas por acá, le puse unos botones por este lado y de aquí ya puse pues algunos detallitos como este encaje. Lo siguiente es estos cordones, los vas a pasar de una vez por en medio de esta parte del pasador. Empiezas por acá, giras aquí, continúas por este lado hasta que sales en el otro extremo. Le vas a dar vuelta total a la bolsita y lo mismo haces con el otro cordón. Primera tira ya pasada. Para la siguiente tira vamos a empezar por el lado contrario. Es decir, que empiezo a meter esta tirita por aquí, llega acá, gira y se introduce nuevamente por este lado hasta salir por acá. Después de pasar las dos tiras, vas a trabajar unos corazones. Estos vas a hacerlos a manera de sándwich. Doblar la tela y en la mitad colocar una guata y trazar el corazón. Esta punta la introduces por acá hacia la mitad y vas con una puntada filete o puntada decorativa máquina, o incluso lo puedes hacer a mano, muy tupido vas a bordear todo el corazón y vas a rematar muy bien acá. Quedaron listos los cuatro corazones. Y hasta aquí este video en el que te enseñé a realizar esta bolsa a partir de una tela.
que al principio no me llamó mucho la atención, los colores y todo, pero cuando vi que eran como parches el estampado, dije, esta tela se presta para hacer como un falso password. Tienes esta opción de elegir telas que estén estampadas de esta manera y mira, convertirlas en un crazy con diferentes técnicas, usar parches, estampados, yoyitos, aplicaciones, bordados, lo que se te ocurra. Espero que te haya gustado este video y si te gustó, como siempre, te pido un like en la manito arriba. No olvides compartirlo en las redes sociales con todos tus amigos. Mi nombre, Carmen Elena de Artesana Pache. Nos vemos pronto con más videos. Bye bye.